Quasar TV, las noticias de Michoacán. El juez cuarto de procesos penales federales en el estado de Jalisco dictó auto de formal prisión a 6 trabajadores del albergue La Gran Familia de Zamora por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada, privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro y trata de personas en diversas modalidades, entre otros delitos. Felipe Serrano Gómez, Lourdes Verduzco Verduzco, David Rogelio Álvarez Murillo, José Enrique Hernández Valdovinos, Vicente Carlos Félix Durán y Miguel Ángel Ibarra Valencia recibieron la formal prisión luego de que el juez valoró los elementos proporcionados por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la... En base a los elementos encontrados dentro de la causa penal número 168/2014, el juez también ordenó el aseguramiento del inmueble que funcionaba como albergue y que el agente del Ministerio Público de la Federación garantice los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos. Para Quasar TV, Sandra Sáenz. Un rayo que cayó en un restaurante de la ciudad de Morelia, Michoacán, dejó como saldo 3 personas lesionadas. Los hechos se registraron al filo de las 20 horas en el restaurante ubicado sobre la avenida Camelinas del fraccionamiento Las Américas, al oriente de la capital michoacana, cuando la descarga eléctrica cayó en la ventana y provocó lesiones por cortaduras. La tormenta eléctrica que se registró durante la tarde y noche de Morelia también originó la caída de un árbol en la avenida Ventura Puente, donde se registró una leve granizada. Para Quasar TV, Sandra Sáenz. La directora del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, Lilia Romero, anunció en Morelia que durante el presente año se incrementarán los apoyos a artesanos michoacanos hasta por 17 millones de pesos. Ustedes tienen un empleo maravilloso que les han heredado sus abuelos y sus padres. Y a nosotros nos toca ayudarles a que conserven ese empleo. En el marco de la entrega de apoyos a la producción artesanal que beneficiará a 1.367 artesanos michoacanos provenientes de más de 22 comunidades, se anunció también el inicio de un programa de apoyo médico y la creación de un censo. Con información de Felipe Bárcenas, informa Quasar TV. Como un pleito doméstico ajeno al Partido Revolucionario Institucional, calificó el dirigente de ese instituto político, Marco Polo Aguirre Chávez, el conflicto suscitado entre el presidente municipal de Zitácuaro, Juan Carlos Campos Ponce, y el diputado federal, Ernesto Núñez Aguilar. En rueda de prensa, el líder del tricolor en Michoacán deslindó a su partido del presunto desvío de recursos de más de 6 millones de pesos. Nosotros somos un partido apegado a la legalidad, por lo cual esperaríamos a que esta persona no se quede nada más en la denuncia pública, porque eso le hace mucho daño al país y al Estado. Aguirre Chávez aclaró que su partido está a favor del combate a la corrupción y a la impunidad, por lo que las conductas de sus militantes son personales y como tales deben ser castigadas. Con información de Oscar Suárez, informa Quasar TV. Con la intención de detectar cualquier tipo de cáncer de manera oportuna, el Ayuntamiento de Morelia dio inicio en la Plaza Carrillo la campaña Unidos contra el Cáncer. Estamos preocupados por el tema del cáncer de mama. Entonces, la Asociación de Colposcopía, los médicos, nos están apoyando año con año, no es la primera vez. El año pasado también se dieron 200 consultas gratuitas por medio de los médicos. En esta campaña se ofrecieron de manera gratuita estudios de Papanicolaou, antígeno prostático y por primera ocasión se practicaron exámenes de detección del VIH. Con información de Felipe Bárcenas, informa Quasar TV. En muestra de la solidaridad con la economía de las familias michoacanas, la Universidad La Salle pone a disposición de los jóvenes que desean ingresar a algunas de sus 10 licenciaturas, becas de tipo cultural, deportivas y académicas que van desde el 10 hasta el 40%. Se han ofrecido becas para los jóvenes que quieren estudiar, en los niveles de bachillerato, licenciatura y posgrados, y van unas becas de un 10 a un 40%, en el cual siempre es un apoyo a la economía familiar. Y nosotros manejamos 3 tipos de beca: beca académica, beca deportiva y beca cultural. Bachillerato, 10 licenciaturas, posgrados, tanto en áreas administrativas y políticas, transporte gratuito e intercambio escolar, es lo que ofrece la Universidad La Salle en el inicio de clases el próximo 4 de agosto.
Con información de Andrea Fernández, informa Quasar TV. En una clara muestra de recuperación de la confianza que en materia de seguridad registra Michoacán, la noche de este miércoles fue inaugurado en el centro de Morelia el Hotel José María. ¿Listo? ¿Listos? Llegan el depósito. Viéndose en las cámaras. 1, 2, 3. Muy bien. Nuestra tarifa rack anda entre los 1,300, 1,400 pesos. Estamos ofertando ahorita por el momento únicamente el servicio de hospedaje. Dentro de poco, unos 8 días aproximadamente, esperemos también contar ya con el servicio de desayuno, que debe de ir incluido en la habitación. Con 8 habitaciones en un estilo vintage, este hotel ubicado en la calle Santiago Tapia, número 688, esquina con la avenida Guadalupe Victoria, es una nueva opción para los visitantes a la capital michoacana. Con información de Felipe Bárcenas, informa Quasar TV. Quasar TV, las noticias de Michoacán.